Hola, ¿cómo te va? Ya te explicamos en video anterior la devaluación que se viene, en qué fecha se estima que se va a aplicar y qué hacer en materia de inversiones, leyendo de una forma correcta las variables que hoy vemos en la macroeconomía. Y lo que hicimos fue invertir en dólares futuros. Y sin repetir conceptos, ya te explicamos en video anterior, a los cuales podés visitar en el video que figura aquí arriba. Hoy te vamos a explicar una de las operaciones más efectuadas al operar dólares futuros, operaciones de pases. Y no solamente eso, sino que esta es una introducción teórica al próximo webinar que impartiremos pregrabado respondiendo a todas las consultas al pie del mismo. Anótate en el link que te dejo en el primer comentario. ¡Comencemos! Antes de hacerte una mínima introducción teórica, ¿qué es operar dólares futuros? Es beneficiarme haciendo una proyección de cuánto va a estar el dólar a fin del año que viene, aplicando todos los conceptos macroeconómicos que te explicamos en este canal. Dado que al tratarse de un instrumento de inversión apalancado, significa que si hoy el dólar mayorista comunicación a 3.500 cerró a 165 pesos con 59 centavos y el consenso generalizado ya marca mediciones para 431 pesos para fines del año que viene, yo puedo beneficiarme de semejante suba en el precio del dólar. ¿Cómo hacerlo? Así. Vamos a repasar primero algunos conceptos relacionados con el mercado de futuros. Un futuro es un derivado financiero por medio del cual dos partes se comprometen a efectuar una operación de compra-venta de un determinado activo, en este caso dólar, pero puede ser soja, petróleo, oro, etcétera, en un determinado momento a un precio determinado. ¿Cuál es la operatoria? Si vos pensás en función al análisis que efectuamos en este canal, que próximamente va a haber una devaluación, comprar futuros de dólar es la decisión correcta. La clave está en que los futuros permiten cerrar una cotización en el futuro por una determinada cantidad de dólares. El mercado a término de Rosario, ROFEX, permite negociar contratos de futuros de dólar con facilidad. Cada contrato equivale a $1.000. Las comisiones de operación tienen un costo del 0,22% más IVA y se calculan en base a la cantidad de contratos negociados convertidos al tipo de cambio pactado en el futuro. Una característica especial de los futuros es que no es necesario aportar la totalidad del capital. El dinero requerido es solo un margen de garantía preestablecido del orden del 10%, definido por la cámara compensadora, y un margen de liquidez que deberás disponer para eventualidades. Como aquí vemos explicados en forma detallada en el webinar pregrabado. Los contratos de dólar se liquidan por diferencias. Esto quiere decir que al vencimiento no habrá entrega de los $1.000 que supone la compraventa de un contrato. Las diferencias de precios se van liquidando en pesos en forma diaria, por lo que al término de la operación, las mismas se deberán haber abonado percibido según cómo haya evolucionado el precio del futuro. Pudiendo observar al cierre del día de hoy cómo las diferencias diarias por operar pases de dólar futuro superaron los 30.000 pesos en un día. Por eso quédate hasta el final para saber de qué se trata invirtiendo como un profesional. Por ejemplo, si yo estoy comprado en futuro, las posiciones aparecerán en positivo. Por lo que cada día que el tipo de cambio suba, ingresarán pesos a su cuenta. Pero cuando el precio del dólar baje, deberá pagar el diferencial diario. Llegado el vencimiento, por ejemplo, si yo me cubrí por un eventual préstamo bancario, consiste en vender los contratos de futuro para cerrar las posiciones que estaban abiertas. Así queda neutralizado el riesgo cambiario. Pasemos ahora al desarrollo del tema planteado. ¿Qué son los pases con dólares futuros? ¿De qué se trata? Recordándote que la planilla Excel automatizada la podrás descargar desde el webinar pregrabado. Una de las operaciones más usuales al operar contratos de dólar futuro son los pases. Copiando el link que aquí se detalla, lo visitamos y al cliquear en Spread, seleccionamos por ejemplo el producto, en este caso dólar futuro. Vamos a seleccionar dos posiciones: dólar enero del 2023 y dólar mayo del 2023. Ponemos ver qué pasó en el último año. ¿Y qué observamos?
que el spread entre ambos valores, si yo hubiera invertido en estos dos contratos, es de 24,65 pesos. Mientras que al día de cierre del día viernes, el spread es de 61,50. ¿Qué quiere decir esto? Al copiar los valores que aquí se detallan y traspasarlos a la calculadora del spread entre contratos de futuros, ¿qué observamos? Que si yo vendo la posición más cercana y compro la más lejana, por dos motivos. Primero, porque al analizar el tablero de control, la tasa efectiva anual de los contratos más cercanos es más alta que los lejanos. Y segundo, que ante el riesgo devaluatorio latente que vivimos todos los argentinos, si me aplican un 40% antes del vencimiento de enero, yo estaría cubierto ante una devaluación, toda vez que el valor nocional del contrato más lejano comprado es mayor al valor nocional del contrato vendido. Entonces pasemos a explicar la calculadora del spread, analizando retrospectivamente qué hubiera pasado si yo el 31 de mayo hubiera vendido un contrato con vencimiento enero del 2023 y hubiera comprado un contrato con vencimiento mayo del 2023, la cual está determinada acá con la posición número 2. Entonces bien, si yo vendo un contrato, en mi panel de control figurará como negativo, ganando si el precio del dólar spot en el mercado baja. Mientras que por el contrario, por el contrato de dólar futuro con vencimiento mayo del 2023, gano si el precio sube, dado que estoy comprado con un valor nocional de 195 mil pesos. Recordándote que al operar ambos contratos se deben dejar márgenes de garantía distintos en función a la posición que ocupe cada contrato operado. Ahora bien, el valor nocional del contrato vendido y comprado se mantiene constante a la fecha de análisis, la cual fue del día viernes. ¿Y cómo se comportaron los valores para saber si la estrategia aplicada resultó ganadora o perdedora? Calculando las diferencias en función al precio de ajuste de cada uno de los días, arrojando los siguientes guarismos. Al día viernes resulta que estoy perdidoso en 26.650 pesos por el contrato vendido, mientras que estoy ganancioso con el contrato comprado en 63.000 pesos. Y esto sucede puesto que si estoy vendido en 170.350 pesos y el precio del dólar en el mercado subió, perdí la diferencia. Mientras que por el contrario, si el precio de cierre de la posición 2, vencimiento dólar de mayo del año que viene, estoy comprado en 195.000 pesos y subió, gané la diferencia, 63.500 pesos. ¿Y cuál es el resultado del spread al cierre del día viernes? Un resultado positivo de 36.850 pesos por operar un contrato. Pero si yo hubiera operado 5, hubiera ganado 184.500 pesos. Mientras que el spread coincide 61,50 con el publicado por Matt Barrofex, que no hace referencia al signo propiamente dicho, sino a la diferencia en términos absolutos entre los precios de ambos contratos de dólar futuro. ¿Y cuál fue la evolución del spread para saber, por ejemplo, en qué momento me hubiera convenido realizar ganancias comprando el contrato vendido y vendiendo el contrato comprado? Cliqueamos y observamos que desde los 24,65, diferencia del spread entre ambos precios de dólar futuro, nos hubiera convenido realizar ganancias el 25 o el 26 de octubre, toda vez que el spread fue de 65, pudiendo realizar una ganancia de casi 41 mil pesos. No esperes más e inscribite ya mismo al webinar pregrabado sobre dólares futuros, un instrumento de inversión con el cual se puede ganar muchísimo dinero, al cual podés acceder desde el primer comentario. ¡Los espero! Aprendí todo esto y mucho más en el servicio gratuito de cuenta asesorada que junto con Ecovalores te ofrece Economía para Todos, para que puedas aprender a invertir como un profesional con matriculados en la materia. Accede en forma gratuita desde el primer comentario. Si te gustó la propuesta, suscríbete, activa la campanita para ser el primero en ver nuestros videos. Y si te gusta este tipo de contenidos, ¡dale like!